At last. I must say I'm disappointed in your progress. I imagined you'd be here sooner. Tell me, did it trouble you to murder your brothers? Did it trouble you when you ordered me into the abyss? No. I had faith in you. In your ability to hate. In your self-righteous indignation. Lies. You cannot have foreseen all of this. Hola, mortales. Volvemos con un nuevo video y explicaremos a detalle uno de los instrumentos utilizados en esta saga. El único que puede transportar entre espacio y tiempo, siendo el medio más usado por Raziel y Ken en toda la saga para poder cambiar el destino de Nosgoth. Espero lo disfruten. El cronoplasto era el mayor de los dispositivos de transmisión del tiempo de Nosgoth y el único que tenía la capacidad de transportar a sus usuarios a través del tiempo y el espacio. Propiedad de Mobius, el guardián del tiempo, y construido por él. El cronoplasto estaba oculto en la Cueva del Oráculo y se encontraba como lugar jugable en los capítulos Cueva del Oráculo y Enfrentamiento con Cain de Legacy of Cain's Soul River. Con el fin, que tiene lugar en la cámara principal del cronoplasto, brevemente revisitado en el video prólogo de Soul River 2. El cronoplasto se encontraba en el corazón de un gran complejo de transmisión temporal y era el refugio personal del guardián del tiempo Mobius. Los primeros indicios del cronoplasto aparecieron en Blue Domain Legacy of Cain, donde Cain viajó a la cercana cueva del oráculo buscando el consejo del misterioso oráculo de Nosgoth, un seudónimo del propio Mobius. Al pasar por el museo de Mobius, Cain se encontró con el oráculo en su cámara pero no avanzó más. El cronoplasto se vio por primera vez en los últimos capítulos de Legacy of Cain's Soul River cuando Raziel exploró la cueva del oráculo en busca de Cain. Al avanzar más allá del museo, Raziel descubrió la cámara vacía de los oráculos y observó que se rumoreaba que solo era la fachada de un complejo mucho mayor y más elaborado. Al restringir el caldero central, Raziel descubrió la entrada a un complejo relacionado con el tiempo y se abrió paso a través de él hasta el corazón del complejo, la cámara del cronoplasto, descubriendo varios portales de visión profética por el camino. Al entrar en la gran cámara principal del cronoplasto en el enfrentamiento con Cain, mientras ambos luchaban y debatían sobre la moralidad de las acciones de Cain, este confirmó que había robado en esta cámara hace siglos, presumiblemente en algún momento tras la muerte de Mobius en el intervalo entre Blue Domain y Soul River, y que había pasado algún tiempo estudiando el complejo y sus visiones del pasado y el futuro. Cain ajustó los controles del dispositivo mientras él y Raziel luchaban y cuando se activó se retiró a través del portal temporal de las cámaras hacia el pasado de Nosgoth y Raziel lo persiguió, llegando a una de las cámaras de flujo temporal de Mobius dentro de la fortaleza Sarafan en la era anterior a Blue Domain siglos atrás. El enfrentamiento entre Raziel y Cain en la cámara principal del cronoplasto se recapituló en el prólogo de Soul River 2, y aunque el dispositivo no se vio en los títulos posteriores, es posible que Cain continuara usándolo para seguir el viaje de Raziel a la era posterior a Blue Domain y a la historia temprana de Nosgoth. Avanzando más allá de las cámaras del complejo temporal, Raziel atravesó una gran puerta en forma de bóveda y descubrió un pasadizo con una pronunciada pendiente curva que se adentraba más en el subsuelo. Al llegar abajo, el pasillo se niveló y entró en una zona de pasadizos curvos repetidos que trazaban un patrón en forma de 8, o signo del infinito. Cada pared revestida de ladrillos con un ribete de bronce, un patrón decorativo en negro y rojo y ocasionales lámparas colgantes. Al principio, el pasillo se curvaba hacia la derecha y pasaba entre dos murales de figuras aladas, una apretada en el interior de la curva, la otra estirada en el exterior, antes de pasar por una abertura pentagonal a la izquierda rodeada de rejillas decorativas cuadradas o triangulares, cada una de las cuales contenía un portal de visión cronoplástica de fondo estrellado. Tras el portal, el camino seguía curvándose hacia la derecha y pasaba entre dos pilares cuadrados antes de curvarse hacia la izquierda, pasar junto a más murales alados y curvándose hacia la izquierda pasando junto a otra cobertura de portal a la derecha. La siguiente zona se componía de pasadizos y decoraciones mucho más rectos, y estaba mucho más ornamentado, con paredes revestidas de una piedra verde pálido parecido al granito y formaciones regulares de ventanas de piedra blanca parecidas al mármol, rodeada de un sutil ribete dorado, mientras que el patrón decorativo negro y rojo y las lámparas colgantes ocasionales continuaban de antes.
Un pequeño pasadizo conducía a cierta distancia hacia la izquierda antes de girar bruscamente a la derecha en zigzag y descender por otro pasadizo curvo inclinado hacia abajo, antes de nivelarse y enderezarse en una intersección con una puerta de un timbre a la izquierda que conducía por un corto pasadizo curvo hacia la derecha para entrar a la sala de la puerta de un timbre del cronoplasto. El pasadizo principal continuaba más allá de la puerta Grab por otra corta curva inclinada antes de nivelarse y girar a la derecha para encontrarse con la puerta de la cámara principal de cronoplasto, decorada con el rostro de un anciano y el portal planar final. La cámara de cronoplasto consistía en una gran sala circular con tres grandes gradas escalonadas que se curvaban alrededor del exterior de las laterales de la cámara. Cada uno de ellos contenía varios paneles de control semicirculares dispuestos en líneas verticales a lo largo de las gradas. Cada panel de control constaba de una placa trasera decorada, una gran aguja central puntero, pivotante en la parte inferior y cinco símbolos dispuestos a lo largo de la parte exterior de la placa trasera. Al norte de la cámara, el segundo nivel presentaba una puerta de entrada decorada, mientras que en la ruta opuesta, al sur, había un portal del tiempo estrellado en el tercer nivel. El techo de la cámara también estaba decorado con un cielo nocturno estrellado en movimiento, con la única característica de una pieza giratoria de maquinaria en el centro con una gran esfera central, con cuatro garras colgando de sus lados y varios cuerpos esféricos más pequeños. Para activar el dispositivo, Kane movió el puntero de un panel de control situado en cada grada hasta una posición concreta, lo que hizo que el mecanismo del techo girara y cobrara impulso hasta unirse finalmente con las esferas más pequeñas. El cronoplasto aparece en los materiales de prelanzamiento y puede ser explorado en su totalidad en las versiones beta de Legacy of Kain Soul Reaver, dando una complicada historia del desarrollo de la zona. En esta versión de la historia, Kain habría aceptado en un principio su destino de morir a mano de Raziel, y durante la batalla en el cronoplasto, Raziel habría obtenido la habilidad Cambio a Voluntad mediante una victoria parcial sobre Kain. Tras despachar a Kain en el retiro de la montaña de Kain y destruir a la población vampírica de Nosgoth usando los tubos de sonido en el pináculo de la Catedral Silenciada, Raziel habría regresado al cronoplasto y usado el dispositivo para volver al pasado, continuando con la trama final de Soul Reaver 2. En esta encarnación, la cámara principal de cronoplasto habría sido representada como una habitación circular de un solo nivel mucho más simple, con varios anillos verdes y blancos en el suelo, pilares blancos marmoleados y otras texturas similares a las de la versión comercial. Las propias visiones del cronoplasma también muestran algunos aspectos de la historia originalmente planeada para Legacy of Kain Soul Reaver, que fueron adaptados en juegos posteriores. Las escenas que faltan representan la batalla final entre Kain y Raziel en el retiro de la montaña de Kain, en la que Raziel abatiría a Kain y usaría su alma para crear la todopoderosa cegadora amplificada, más tarde adaptada en la batalla de Kain y Raziel en la Catedral de Avernus en Defiance. Raziel abatiendo a Ariel y usando su alma para crear la cegadora de Ariel con el fin de derrotar a Kain, más tarde adaptado a la forja de la cegadora de espíritus por parte de Raziel en Defiance, y Raziel contemplando Nosgoth desde el pináculo de la Catedral Silenciada con la cegadora amplificada tras abrir las tuberías de sonido y destruir a los vampiros, posteriormente adaptada a Raziel contemplando Nosgoth desde la guarida de Yano Soldrin con la cegadora de fuego en Soul Reaver 2. Parece que las escenas correspondientes de títulos posteriores se remodelaron intencionadamente a partir de las visiones del cronoplasto. Las versiones de desarrollo alfa de Soul Reaver presentan una zona cronoplasto muy diferente. Las visiones del cronoplasto están totalmente ausentes y ninguno de los pasillos en bucle que las que contienen están presentes, por lo que los pasillos que conducen hacia abajo son mucho más cortos y se dirigen directamente a la zona cronoplasto, sin puerta Grab presente tampoco. El cronoplasma principal también es más sencillo, con texturas de arena y piedra sin mecanismo ni portal. A lo largo del desarrollo alfa, el diseño progresó y tomó elementos de la retirada de la montaña de Kain, ya que ese nivel fue eliminado, ganando columnas de mármol blanco, elementos de diseño ornamentados en dorado y verde, diseños de caras junto con diales de piedra y un portal para el nuevo final del viaje en el tiempo. Ninguno de los elementos de batalla funcionaba y el propio Kain estaba ausente, por lo que aún se desconocían las consecuencias de este enfrentamiento. En última instancia, mientras que la zona de Soul Reaver fue diseñada por los desarrolladores de Crystal Dynamics como una arena para jefes, la zona de Soul Reaver 2 fue diseñada por Glyphs y se iba a utilizar exclusivamente para una escena de video a cámara completa utilizando las tecnologías mejoradas de PS2 con respecto a la PlayStation, por lo que la zona se rediseñó para una acción más cinematográfica. La producción del prólogo introductorio de Soul Reaver 2 también causó algunos conflictos entre el desarrollador y el estudio de animación, centrados en la cantidad de acción y efectos que debían estar presentes en la escena.
La palabra cronoplasto es la combinación de dos palabras griegas, cronos, que significa tiempo, y el sustantivo plastis, que deriva del verbo plato, que significa crear, formar o dar forma. Aunque no se mencionan los diálogos, en las entrevistas con los desarrolladores se indica que el cronoplasto fue construido por Mobius, el transportador del tiempo, el segundo guardián del pilar del tiempo. El cronoplasto y el complejo del tiempo relacionado con él se diseñaron para representar una enorme torre de reloj invertida, que llegaba hasta el subsuelo en lugar de hasta arriba, como se indica en la descripción que Ariel hace de él. Los comentarios de los desarrolladores indican que Turel fue invocado por un Asimut poseído a través del cronoplasto, para actuar como portavoz del culto Asgard-Kig, aunque esto también puede haber implicado el uso del dispositivo de flujo temporal que porta Asimut. En el clímax de Legacy of Kain Soul Reaver, Kain afirma haber robado en el cronoplasto siglos antes, aunque no especifica exactamente cuándo. Podría ser presumiblemente en cualquier momento después del final de Blue Domain hasta el regreso de Raziel. Así es como Kain conoció la historia y la profecía de los antiguos vampiros y su propio destino y el de Raziel. Los comentarios de los desarrolladores y el cómic Legacy of Kain Defiance también sugieren esta posibilidad. De forma similar, Mobius utilizó ampliamente el cronoplasto para observar los distintos periodos temporales de Nosgoth, pero solo pudo recibir atisbos de futuros potenciales cuando Raziel tomó una decisión, pero no pudo ver de forma concluyente su camino. Varias fuentes no son claras en su terminología sobre la corriente temporal y los dispositivos relacionados con ella. En varias ocasiones hacen referencia al término dispositivo de corriente temporal cuando se refieren claramente a viajes que se sabe que han tenido lugar con la ayuda del cronoplasto, pero no utilizan explícitamente el título cronoplasto o viceversa. Espero que lo hayas disfrutado. No olvides darle like, suscribirte, dejar tus comentarios y compartirlo. Papitos.